Hola a todos, bienvenidos a Jira Tutorial. En esta ocasión vamos a ver cómo cambiar el idioma en Jira. En este momento me encuentro en Jira, en un proyecto llamado Aprendiendo Jira, y como podemos ver, todas las opciones están en español. Acá está la opción para los proyectos, los filtros, los paneles. Por acá vemos el roadmap, lo traduce como cronograma. Vemos el backlog, los sprints activos, informes. Acá vemos que falta un día, resta un día para terminar el sprint. Todo lo encontramos en español porque así está configurado en este momento Jira Software. Como ejemplo, voy a configurar mi cuenta de Jira en inglés. Vamos a verlo. Para eso vamos a ir al avatar de tu usuario, del usuario con el que estás logueado. Damos clic acá y vamos a dar clic en la primera opción que dice gestionar cuenta. Damos clic, vemos que se abre una nueva pestaña y en esta nueva pestaña encontramos unas opciones en la barra superior. La cuarta opción de izquierda a derecha dice preferencias de la cuenta. Voy a dar clic en preferencias de la cuenta y es acá donde encontramos la opción para configurar el idioma. En este caso vemos que acá dice idioma y está configurado en español. Vamos a dar clic en esta lista desplegable y acá vemos todos los idiomas que están disponibles. Acá dice inglés de Estados Unidos. Vamos a seleccionarlo y listo. Solo con seleccionarlo ya quedó configurado. Mire que Jira no nos pide confirmar si queremos configurarlo en inglés, sino que de inmediato al seleccionarlo en la lista desplegable queda configurado. Acá vemos que ya las opciones acá arriba están en inglés. Vamos a cerrar acá esta pestaña y vamos a refrescar el navegador. Y acá vemos que todo quedó ya en inglés. Acá ya nos dice Projects, Filters, Dashboards. Miren que acá ya encontramos Timeline, Active Sprints, todos estos botones están en inglés. Acá vemos completar o terminar sprint, un día restante para cerrar el sprint. Vemos que ya todo quedó configurado en inglés. Ahora vamos a ver un caso muy particular y es si por alguna razón configuraste Jira por error o alguien configuró Jira en un idioma totalmente desconocido, por ejemplo en chino o en cualquier otro idioma que no se entienda absolutamente nada. Entonces, ¿cómo volverlo a configurar en español o en inglés? Pero antes de eso, te invito a que te suscribas al canal y le des clic a la campanita para activar las notificaciones. Entonces, para dar el ejemplo, lo primero que voy a hacer es configurar Jira Software, por ejemplo, en chino. Vamos a ir nuevamente a administración de la cuenta, acá arriba preferencias de la cuenta, y acá en los idiomas voy a seleccionar, por ejemplo, este idioma que desconozco por completo. Me imagino que es chino o algo similar. Vamos a seleccionarlo y miren que de inmediato queda configurado en este idioma. Aquí, por lo menos en mi caso, no entiendo absolutamente nada de estas opciones que hay acá arriba. Si cerramos acá esta pestaña y refrescamos el navegador, vemos que ya todas las opciones están en este idioma. Como es completamente desconocido para mí, podría ser un problema volver a llevar la configuración de Jira a inglés o a español. Pero ¿qué pasa? En la configuración del idioma, lo único que cambia es el texto de las distintas opciones, de los botones, de los enlaces, pero el orden en el que aparecen, la ubicación es la misma. Entonces, acá, por ejemplo, yo sé que estos son los roadmaps, este es el backlog, esta es la opción de sprint activos, porque conserva el orden. Aparte de que acá tengo unos símbolos que pues son imágenes y simplemente no cambian. Acá vemos los informes, etcétera. Entonces, ¿cómo regresamos desde un idioma totalmente desconocido al inglés o al español? Es muy sencillo, simplemente debo recordar el orden en el que aparecen las opciones. Entonces, para eso vamos acá a nuestro usuario, al avatar, a la imagen de nuestro usuario. Este nunca va a cambiar porque pues, es simplemente una imagen. Damos clic acá y la primera opción que nos aparece es gestionar la cuenta. Entonces, damos clic en la primera opción. Se nos abre esta pestaña y en la barra superior, la cuarta opción de izquierda a derecha, vemos acá 1, 2, 3 y 4. Esta opción es la de preferencias de la cuenta. Vamos a dar clic acá y en esta pantalla, la primera lista desplegable es la que hace referencia al idioma. Si damos clic en la lista desplegable, vamos a encontrar todos los idiomas y acá encontramos el inglés y vamos a buscar el español. En mi caso, voy a seleccionar esta opción de español. Lo selecciono y listo, eso es todo. Con esto ya tengo la configuración de Jira Software nuevamente en español. Cierro acá esta pestaña, voy a refrescar el navegador y listo. Con esto he conseguido mi objetivo y ya tengo nuevamente
la configuración de Jira Software en español. Perfecto, con esto hemos cumplido nuestro objetivo. Si te gustó este video, dale like, compártelo con otras personas a las que les pueda interesar. Y si quieres aprender más sobre Jira Software, acá te dejo esta lista de reproducción con más de 90 videos en las que explico con mucho detalle las funcionalidades y configuraciones de Jira Software. Así que no te la pierdas, ingresa ya a la lista de reproducción y descubre todos los temas de tu interés en Jira. Muchas gracias.